buenos días en México y buenas tardes a todo lo que me escuches desde España. Y como ha dicho antes, creo que ha sido Eder, pues en estos tiempos convulsos, desearos a todos luz y libertad. Y retomando el tema del Quijote, es complicado en 5 minutos explicar mi relación con el Quijote. El Quijote llegó a mis manos de manera insospechada. Y cuando uno acepta en la vida lo insospechado, lo inesperado, pues la vida se pone de parte de uno y le sucede lo mejor. El Quijote me lo regaló mi padre en una Navidad, yo debía tener 20 años y quedó dentro de una estantería cogiendo polvo. Y resulta que cuando estudié, acabé mis estudios, pues me fui a viajar y intuía que el viaje iba a ser de larga duración. Bueno, es de tan larga duración que todavía no ha acabado. Y para llevar, en lugar de llevarme muchos libros, pues decidí coger el más voluminoso que había en la estantería, casualmente era el Quijote, y me lo llevé. Acabé en India a 5 meses y durante esos 5 meses siempre estuve leyendo el Quijote. Y mi historia con el Quijote era como, era una vida paralela. Lo que le ocurría a Don Quijote me iba ocurriendo a mí en primera persona. Cuando uno viaja mucho tiempo, no es un viaje de placer, le ocurren 1000 calamidades por el camino, 1 millón de cosas buenas, pero yo también, como Don Quijote y Sancho Panza y todos los protagonistas del Quijote, sufrí soledad, luchas, me llevé pedradas, tuve desconsuelo, sueños, frustraciones, esfuerzos no recompensados, pasé frío y hambre, pero todo me compensaba y me sentía acompañado porque al mismo tiempo que a mí me sucedían aquellas calamidades, a Don Quijote le ocurrían las mismas o semejantes a las mías. Así que Don Quijote, en aquel primer viaje, que hay que remontarse casi 30 años, pues aprendí que 4 siglos de vigencia, lo que ocurría hace 4 siglos seguía vigente en el tiempo que yo vivía. Don Quijote en el primer viaje me enseñó que la realidad no existe, que uno tiene que inventarse la realidad y creérsela, y que esta vigencia, digamos, atemporal o intemporal, se hace mucho más patente cuando uno abandona la zona de confort en la que habita y se adentra en lo inesperado, en lo que nos hace sentir un poquito más incómodos. Ese viaje por India acabó, yo tuve que regresar a España básicamente para hacer dinero, trabajé lo que pude y no me acuerdo del maestro, creo que fue Borges, pero corro el peligro de equivocarme. Leyendo una entrevista suya de hace tiempo, decía que su única obligación al año era leerse el Quijote. Y yo decidí, había sido tan feliz leyendo el Quijote y había sido tan feliz en India, que decidí hacer mía la obligación de Borges. Y ahí empezó, mi fascinación por el Quijote. La vocación viajera siguió, Don Quijote montaba a caballo, yo me fui a viajar en bici, hice un viaje largo de unos 3 años entre Marruecos y Mongolia y siempre fui acompañado por mi Quijote. Y la vida seguía corriendo paralela a la del caballero. Yo también me encontraba molinos de viento, pero a veces estaban disfrazados de viento, de nieve, de oscuridad, de incertidumbre, porque tuve que atravesar cordilleras como el Himalaya y el Karakorum en bicicleta. También, igual que Don Quijote, sentía incomunicación por la manera que tenía de interpretar esa realidad. Yo también sufría incomunicación al cruzar por países del sudeste asiático. Igual que el Quijote es un libro fundamental, entre muchas cosas es fundamentalmente romántico, yo también vivía momentos románticos sobre mi bicicleta, viajes del Quijote en templos aislados o abandonar hojas de ediciones deshojadas del Quijote en los pasos de montaña del Himalaya y del Karakorum. Y como he dicho antes, siempre me acompañó y me daba consuelo en los momentos más duros. Ese viaje tuvo un punto y aparte. Yo regresé a España y, ya como ha comentado Óscar, yo, y siguiendo la costumbre de Borges, todos los años empiezo a leerme el Quijote el 1 de enero. Entonces, mientras muchos están escuchando las campanadas de las fiestas, bebiendo champán y comiéndose las uvas, yo estoy escuchando los cascos de Rocinante, los relinchos de Rocinante y los rebuznos del rucio anunciando el buen agüero. Esto es básicamente mi relación con Don Quijote. Escucho a Don Quijote cuando empieza a cabalgar, a veces lo he escuchado en India, en Egipto, en Groenlandia, y Don Quijote siempre ha encontrado su destino final pues en países como China, Pakistán, Siria, países que los quiero atravesando a lo largo de mi vida viajera. Corro peligro en hacer esto porque yo no recito muy bien, no me suelo ascar, pero me gustaría acabar
mi dedicación, tiempo que amablemente me han dedicado, con un soneto de los que tiene el libro de la obra de Gracias Cervantes, que hace referencia al capítulo 64 de la segunda parte del Quijote. En este capítulo, Don Quijote está en Barcelona, ha recorrido de la mano de don Antonio Moreno la imprenta, ha estado en galeras, ha tenido el valor de bailar con las damas amigas de don Antonio Moreno, y al final, dándose un paseo en la playa, se encuentra con el caballero de la Blanca Luna, y Don Quijote encuentra parte de su destino. Es un capítulo fundamentalmente triste, pero a mí es uno de los capítulos que siempre que leo me emociona. Don Quijote llega al final del capítulo y dice una frase así, que es muy épica. Pues el capítulo del Quijote, Don Quijote cae derrotado, pero no cae vencido. Es diferente ser derrotado que ser vencido. Entonces, Don Quijote, el caballero de la Blanca Luna, le amenaza con la espada, se levanta la celada, y antes de aceptar que o confesar que Dulcinea no es la más bella mujer de la tierra, prefiere morir y declara estas épicas palabras: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítamela, pues me has quitado la honra. Y haciendo homenaje a Cervantes con este capítulo, me voy a permitir, si me dais 30 segundos más, cada capítulo se corresponde con un soneto. Y en un soneto, los 14 versos, intento resumir las aventuras que van y las vivencias que ocurren en ese capítulo. Es difícil, porque un soneto ocupa poquito y hay capítulos del Quijote que son realmente largos. Entonces, mi obra está destinada sobre todo a lectores del Quijote. Se entiende claramente, pero van a entender mejor personas que se hayan leído el Quijote. Dicho capítulo, y con perdón por mi recitación, dice así: No asumes obras ajenas ni hazañas de otros, pues con las tuyas te contentas. Paseas en la playa y el reto aceptas, el de la Blanca Luna. Cierto es, no son de don Antonio mañas ni burlas, y tus espuelas aprietas en Rocinante, pero son muy lentas sus huellas, y al derribarte te bañas en la arena que antes entre los brazos ya tuvieras. Vencido, aún campea en ti Dulcinea como la más bella de la tierra, y tú, hecho pedazos, el más triste hombre que en el orbe sea, verdadero y enamorado, además. Y así acabo dedicado, y muchas gracias por su atención y esta oportunidad de presentar mi obra, entre tanto artista. Para que lo tengáis presente, dentro de la página web, donde está todo esto, tenemos, al igual que todas las obras de los alumnos, también un espacio dedicado a precisamente Juan García de Diego, ¿vale? Que es donde presenta su última publicación por Amazon, además, Sonetos Viajeros, que son todos estos sonetos que escribe el desierto de Gobi, en Groenlandia, en los lugares más apartados de la Tierra, con unos cielos maravillosos. Y aquí está todos los detalles sobre su biografía. Bueno, como decía, la posibilidad de adquirir sus libros, versión papel o ebook, en donde podemos conocer quién es este magnífico artista. Y bueno, su correo electrónico. Y aquí tenemos a Juan, naturalmente no es occidente, ¿vale? Entonces, nada, Juan, ha sido fantástico contar con tu apoyo, con tu afecto y por supuesto con tu experiencia vital, que para todos nosotros es enriquecedor y también es otra forma de comprender y de vivir lo que es la experiencia del Quijote. Cuando entréis, probablemente lleguéis aquí. La ruta del Quijote. Se toca seguir leyendo y ya tenemos la muestra. Entonces, repetimos el viaje. Voy a ir algo rápido porque vamos a entrar a cada cuadro, por lo cual esto se repite. Oye, Juan, qué interesante tu experiencia. Sí, la verdad es que crecer como persona, yo en la vida, la experiencia que más me ha hecho crecer como persona fueron esos 3 años viajando en bicicleta. Aprendí que el mundo fundamentalmente es un lugar bueno y me encontré el 99% de la gente es maravillosa. Siempre me ayudó y como creciendo como persona
al lado del Quijote, que también es lo mágico de la vida, crecer al lado de este personaje, pues ese viaje es lo que me ha marcado en mi experiencia vital. No, Juan, bueno, cuando te largues de nuevo, yo me voy contigo, ¿eh? Nos vamos, pero ahí, para Groenlandia, para donde quieras, ¿eh? Para... ¿Sí? En cuanto nos dejen, Oscar, en cuanto nos dejen volar y esto se arregle un poquito, salimos, que tenemos ganas ya. Vale. Bueno, amigos, aquí estamos ya en la punto de ingresar a la exposición como tal. Bueno, vamos a revisar una parte de la mitad de la exposición y después viene otra intervención de nuestro gran amigo y querido artista, socio y hermano, Eder Contreras. Empezamos.